Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Hoy continuamos con un nuevo capítulo del poder de la concentración. Y continuamos con los ejercicios que se comenzaron en el capítulo 14, siguieron en el 15 y 16 y estamos en el 17. El poder de la concentración es un libro de William Walker Atkinson que utilizó un seudónimo titulado Theron Q. Dumont. Estamos en la fase última de ejercicios. Ejercicios sencillos. A veces parecen medio ñoños. Y no tienen mucho sentido. Pero que sinceramente son de aplicación diaria. Y cuando los probáis vais a descubrir cosas muy interesantes. Esto no solamente es un proceso o unas técnicas antiguas en la actualidad. El otro día, hablando de las técnicas de meditación de Jacobo Greenberg, también hablé de unas técnicas que se llaman de sincronización de los dos hemisferios, donde había una serie de ejercicios con los dedos, que se hacían con las dos manos, que también ayudan a la concentración, a entrar en el aquí y en el ahora, que es de lo que se trata, y ausentarnos de ruido. Así que vamos con un ejercicio nuevo, que dice así. Concéntrase en el sueño. Lo que se conoce como el método del agua es, aunque muy simple, muy eficaz. Ponga un vaso lleno de agua en una mesa en su dormitorio. Siéntese en una silla junto a la mesa y mire el vaso de agua y piense en lo tranquilo que es. Seguidamente, imagínate a ti mismo entrando en un estado igualmente tranquilo. En poco tiempo encontrarás que los nervios se calman y que podrás irte a dormir. A veces es bueno imaginarse a sí mismo adormeciéndonos para inducir el sueño. Y de nuevo, el insomnio más persistente ha sido superado por alguien que se ve a sí mismo como un objeto inanimado. Por ejemplo, un tronco hueco en las profundidades del bosque fresco y tranquilo. Aquellos que sufren de insomnio encontrarán que estos ejercicios para dormir, que calman los nervios, son muy efectivos. Solo tenga en mente la idea de que no hay dificultad para dormir. Lo que pasa es que esto lo tienes que hacer de una manera muy sutil, porque si te enganchas en que no hay dificultad para dormir, no hay dificultad para dormir, no hay dificultad para dormir, en este ejemplo que es del insomnio, o de la falta de sueño o la dificultad para dormir, si haces eso, te vas a enganchar en eso, con lo cual no te vas a dormir. Todo esto tiene que ver con quitarle la atención al asunto. Practica este ejercicio del vaso de agua y lo más seguro es que encuentres la paz suficiente, la tranquilidad de ese momento, porque le has quitado la atención a que tengo que dormir y no puedo dormir, que es un estado mental, y podrás tener un sueño placentero. El poder de la concentración no solo se refiere a asuntos materiales, se refiere a todo, igual que la atención. Tiene que ver con nuestra vibración del pensamiento, tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestra energía. A más atención a un asunto, vamos a llamar negativo, más posibilidad de que ese asunto se hiperpotencie. Otro ejercicio. La concentración ahorra energía y apariencia. Mírate a ti mismo y fíjate si no tienes el hábito de mover las manos, golpear algo con los dedos o retorcerse el bigote. Algunos tienen la costumbre de mantener los pies en movimiento, como por ejemplo golpeándolos en el suelo. Practica pararte frente a un espejo y observa si tienes el hábito de fruncir el ceño. Observa a los demás y observa los gestos que hacen.
Cualquier movimiento de la cara que haga que la piel se arrugue eventualmente ocurre de una reacción. El rostro es como un trozo de seda. Puedes hacerle un pliegue varias veces y se enderezará por sí solo. Pero si tú abusas por mecanismos detonantes que tienes, que tenemos, con el tiempo, esa arruga, vamos a llamarla arruga, se mantendrá. Con la concentración podemos detener el hábito de preocuparnos. Si tienes la costumbre de preocuparte por las más pequeñas nimiedades, concéntrate en esto unos minutos y te darás cuenta que es innecesario. Si también tienes el hábito de ponerte, de irritarte o ponerte nervioso por la menor cosa, compruébalo inmediatamente cuando lo sientas. El ejercicio de respirar profundamente, es más, podéis hasta suspirar, no pasa nada, y seguidamente respirar. Respirar es inhalar. Y veréis lo que ocurre, porque la primera inhalación, si estamos en un estado inquieto, no va a ser fluida. Fijaros en eso, no es fluida. Eso te está diciendo cómo estás. Solamente con el menor reconocimiento de eso, ya has dado un paso inmediato, una orden a tu cuerpo, a tus neuronas, a tu mente, a que lo acabas de ver. Te acabas de ver en realidad. Y podrás facilitar tu entrada a la calma. Es así de sencillo. Recordad, yo os recomiendo ese video podcast titulado Viaja a la mente. Ahí está absolutamente todo. Y sí, todo, porque en él hablo de la práctica cotidiana, de las cosas que nos ocurren, de los estados energéticos, de la vibración, de la conciencia. Y no hablo de ningún tema que tenga que ver con prana, meditación, posturitas, deditos, mantras, sutras, nada de nada. En el canal también hay mucho de lo otro, que son técnicas. ¿Para qué? Para usar. Todo es más sencillo de lo que parece. Vamos a otro ejercicio. Con la concentración puedes controlar tu temperamento. En realidad, más que con la concentración, con la atención. Si eres de las personas que se encienden ante la menor provocación y nunca tratas de controlarte porque quieres más, tu cuerpo te pide más, piensa en esto durante un minuto. ¿Te está haciendo bien? No. ¿Estás ganando algo con eso? No. ¿Estás perdiendo el equilibrio durante algún tiempo, en el tiempo en el que estás en eso y que luego sigues? Sí. ¿Te has agitado? Sí. ¿Te das cuenta de que esto crece en ti, se te va de las manos y te invita a despreciar a todos los que tienen un trato contigo? Todos cometemos errores, yo los llamo tropiezos. Pero en lugar de enojarnos con lo otro, porque hay algo que nos ha molestado, porque somos un controlador, una controladora, porque tenemos la ofensa, como las vacas, metida en el ADN, y todo lo demás es inadmisible, ahí puedes decirte lo siguiente. A ti. Estate alerta a tus pensamientos. Este pensamiento quedará grabado en nosotros. Y con la repetición, vía repetición,
hábito que luego trascenderemos, irá fomentando y ampliando unas nuevas conexiones neuronales que nos harán trascender ese momento o los momentos que se repitan, que se repetirán muchos. Y por cierto, olvida rápido. Olvida rápido significa que no se te quede en ti. Que no te venga a la mente 2 días después o 1 semana después aquella cosa que hiciste, trastada o lo que sea. No te azotes. Otro ejercicio. Como veréis, son súper sencillos. Y sí, también sirven. Y sirven porque nosotros nos hemos dado cuenta de que somos puro hábito genético, porque sí, puro hábito educativo, por lo que hemos recibido. No nosotros, nosotros no somos los mártires, todo el mundo, ¿eh? Y eso se ha hecho fuerte, muy fuerte en nosotros. Y para modificarlo, hemos de verlo lo primero, de verlo. De nuevo, remito al viaje a la mente, donde hablo de los péndulos energéticos, del poder que tiene el péndulo que va hacia lo negativo, que se autofagocita y tira de nosotros nuestra energía. Otro ejercicio. Control de las sensaciones. Piensa en un momento, por un momento, en cómo te sentirías si te sintieses genial, feliz. Piensa luego cómo te sentirías si tuvieses frío. En este último estado, repito, piensa en cómo te sentirías si fueras una persona genial. Genial no significa mucho, pero para entendernos, en un estado armónico. Luego piensa cómo te sentirías si tuvieras frío. En ese estado de frío estarías temblando por todos los lados. Ahora piensa en las condiciones opuestas. Construya una imagen de calor tan vívida que pueda experimentar la sensación de calor incluso en la atmósfera más frío. Estos ejercicios que hacen, por ejemplo, Wim Hof, el método Wim Hof, este tan famoso, de este olimpista, creo que es polaco, que te lleva al frío, te mete, te baña. Es esto, no es otra cosa. Es esto. Y os digo una cosa. Está muy bien en el sentido siguiente. Nos ayuda a ver. Pero cuidado con el que te ayuda a ver, porque sin entendimiento del que te ayuda a ver, la persona que te abre la puerta, no sirve. Porque al final es una inducción que te hace una persona. Pues te juntas con un grupo, que todos habéis sido lo mismo, o que todos hemos sido lo mismo, al curso de marras. Pero esto pasa con lo del frío de Wim Hof, con la meditación, con lo que os dé la gana. Ya vamos entregados. Entonces te están comiendo la cabeza, tú puedes, que eso está muy bien, está fantástico, pero es que esto no es suficiente, esto es la puerta. Entonces, como estás con muchos que tú puedes, pues seguramente el umbral de resistencia, ya os lo digo yo. Si yo me voy a ir a casa de CrossFit, que eso me ha pasado, llevo 2 años, y empiezo y estaba gordito sin flote, y estás en un entorno motivador, de que los de al lado te ayudan, ánimo, sigue, no pares, aguanta un poquito más. Todo esto es fantástico, pero esto es una inducción. Como el entorno es tan favorable, tú vas a hacer más de lo que pensabas. Porque puedes, además, es que puedes. Pero esto es, has de trascenderlo. ¿Por qué has de trascenderlo? Porque en tu día a día, fuera de esa clase de CrossFit o de lo que sea, vas a estar muchas veces solo. Y ahí es donde debes de tener tú la capacidad autónoma tuya para poder responder a esto. Esto se parece mucho a la meditación autoalusiva de la que habla Jacobo Grinberg y de la que he hecho un vídeo hace poquito. Eso es trascender. Porque si no, estamos cambiando cromos como los monos, cacahuete por cacahuete.
Y eso no es suficiente porque eso no está asumido ni interiorizado. Eso te convierte en un robotito. Igual que antes éramos unos robotitos, ahora también somos unos robotitos. Y el día que te encuentres solo en tu casa, por la calle, meditando solo por primera vez, y digas, ¿y ahora quién me ayuda? ¿Y ahora quién me apoya? ¿En qué me apoyo? Ese es el momento. Ese es el momento. Y eso es muy parecido a cuando decimos, yo no puedo vivir solo, necesito una pareja. A lo que llaman soledad. Es que no aguanto la soledad en mi casa. Necesito hacer muchas cosas porque no me aguanto solo o sola. Me entran miedos, pienso, necesito un perro, necesito hacer muchas cosas, salgo del trabajo, bailo, canto, salto, yogui, yoga, yaga, pichu, pamba, no paro. Yo no le estoy diciendo a nadie lo que tiene que hacer, cada uno es su historia, yo soy mi historia, estamos revisando simplemente. Pero el verdadero conocimiento, entendimiento, la superación y el trascender es cuando tú estás solo. Sola. Cuando, por ejemplo, pues está yendo 4 meses juntos con mi hermano y con mi primo, muy pronto en la mañana, 5:30 a.m, los tres, era un apoyo total, mutuo. La historia ahora es, cuando estemos solos, ¿vas a seguir haciéndolo? ¿O te has hecho dependiente de esa relación que se ha dado en ese momento? Esa es la historia. Esa es la pregunta. ¿Estoy diciendo que nos volvamos solos, ermitaños, asociales? No. En absoluto. Vamos a otro ejercicio, que es bastante oriental, de concentración. Siéntate en una silla con respaldo alto, una silla, siéntate en posición vertical. Porque es que si nos ponemos a dar detalles de la silla, aquí no acabamos, porque entramos en un mundo ya silla baja, pero los pies como me quedan ángulo de 90 grados de las rodillas, ¿cómo hago? Una silla, chicos, una silla, sillón, cómoda, punto. Recuerdo que en una película que me gustó muchísimo, que se llama El paciente inglés, el conde Bombassi, no sé cómo, había escrito un libro, y llega uno de esos exploradores ingleses de la época, así, muy aristocrático. Ah, y dice, tú eres el autor del libro ese. Dice, es un libro extraño porque no contiene muchos adjetivos. Y el otro le responde, pues sí, un coche es un coche. Más allá de que sea verde, amarillo o rojo. Pues eso, lo mismo con la silla. Presione un dedo contra la fosa nasal derecha. Esto es una técnica que ya hemos explicado en algún momento aquí. Ahora respire largo y profundamente, inhalando suavemente mientras cuenta 10. Luego expulse el aliento por la fosa nasal derecha mientras cuenta 10. Repita este ejercicio con la fosa nasal opuesta. Es decir, vamos a hacerlo. Pongo un dedo contra la fosa nasal derecha. Ahora respira larga y profundamente, inhalando suavemente, mientras cuenta 10. Sí, claro, si tengo tapado la fosa nasal derecha, ¿por dónde estoy respirando? Por la izquierda. Luego expulsa el aliento de la fosa nasal derecha, mientras cuenta 10. Es decir, sueltas y exhalas, lo mismo con el otro lado. Este ejercicio conviene hacerlo unas 10-15 veces. Vamos a otro ejercicio. Controlar los deseos. Repito el anterior porque igual ha quedado. Acabo de revisarlo y igual ha quedado un poco mal. Me tapo la fosa nasal derecha. Inhalo por la izquierda. Aguanto y suelto. Me tapo la izquierda. Inhalo por la derecha. Aguanto y suelto. Controlar los deseos. El deseo, que es una de las fuerzas más difíciles de controlar y que más energía mueve, le proporcionará excelentes ejercicios de concentración. Parece natural querer
contarles a los demás algo que ya sabemos, porque esto lo hemos oído muchas veces. Pero aprender a controlar el deseo puede fortalecer maravillosamente nuestra capacidad de concentración. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si yo deseo un algo, la concentración la tengo ahí, absolutamente ciega, obsesionada. Deseo, deseo, deseo. El deseo que os dé la gana. Aquí valen todos los deseos. Por lo tanto, dejo de ver. Me hago cazurro, bruto. Dirijo toda la atención ahí. Y claro, es obsesivo porque es un deseo. Carnal, emocional, sentimental, material, lo que te dé la gana. Reconocer esto es importantísimo. El deseo va unido a la emoción, a los sentimientos, a la memoria y a la biología, a la química del cuerpo. Si por ahí estamos en una circunstancia y estamos observando, atentos, y vemos algo de una persona que es perjudicial y que no nos gusta, hay un ejercicio muy bueno de callarse. Es un ejercicio, callarse. Eso tiene mucho que ver, de nuevo, con los péndulos. Porque puede ser que eso que estemos observando venga influenciado por algo nuestro. Es decir, puede ser que sea verdad o mentira. También puede ser que eso esté ocurriendo y yo mentalmente, que es una cosa que me moleste, le esté dando una atención excesiva y esté haciendo que la cosa sea más gorda. En ese silencio, guárdatelo, también hay que ejercer otro factor. Porque si tú estás callado o callada y estás rumiando por dentro, estás generando energía vibracional del polo. Es decir, del péndulo negativo, con lo cual la energía que estás moviendo es jodida. Te va a llegar más. El ejercicio de control de una emoción, de un deseo, no es el del controlar. Ni siquiera es el del gestionar. Es el de aceptar lo que ves y lo que sientes y soltarlo. Es decir, no ponerle ninguna etiqueta. No hay más que eso. Parece muy sencillo, como lo he explicado. No es tan sencillo. Otro ejercicio para poner fin a esto. La concentración supera los malos hábitos. Si tienes un hábito del que quieres deshacerte, cierra los ojos. Imagina que tu yo real está frente a ti. Ahora pruebe, el poder de la afirmación. Dite a ti mismo. Entiendo mi debilidad. Veo mi debilidad. Entiendo que es mental. La veo, la suelto y le quito mi atención. Esta práctica es súper valiosa. Es un ejercicio de compasión, es un ejercicio de salir del autocastigo, es armónico y es unificador porque entiendes y aceptas tu debilidad y sabes que es mental. Así le podéis poner en marcha en cualquier cosa de vuestra vida que os haga sentiros incómodos, alterados. En fin, queridos amigos, os dejo con este punto final del poder de la concentración, este libro de William Walker Atkinson, que es bastante sencillo, sobre todo los ejercicios, que todo tiene relación con el viaje a la mente, con el uso de la mente, con el Lo Yong del que he hablado aquí, tibetano, y tantas otras cosas que nos sirven para ir superando etapas, 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 sabiendo que nos hemos de revolcar en el barro, entender, mirar, vivir, meternos en lo desconocido para seguir aprendiendo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día.
os deseo lo mejor y seguimos en el canal Tiempo y Atención. Hasta mañana.